más temprano en la revista. Buen día, estamos aquí a la altura de Achachicala, en una pasarela justamente. Es que no hay luz justamente al ingreso de la autopista a partir de la cervecería más o menos hasta la fábrica Soligno. Y de muy temprano las mamás llegan con sus niños al hospital del niño. Esta es la cantidad que hacen las filas que al ingresar tuvieron que ser enumeradas. ¿Qué número le toca a usted? Número uno es. ¿Número uno? ¿A qué hora vino, señora? Ayer en la noche, a las 10 de la noche he llegado, pero aquí he dormido y esta mañana he salido. Nos encontramos en el centro de salud de Jupini y hay personas, bueno, que vienen desde muy lejos, que tienen que soportar el frío. Ya se verán que la cantidad de fichas son insuficientes. Ayer también he venido dental nomás 5 atendido y no nos atendió a la medicina general. Haciendo fila son viejitos que vienen, a veces hasta con niños vienen a hacer fila y no teníamos ficha para que nos atiendan. No hay quien nos ayude a pedir más doctor. La estadística de la Organización Mundial de la Salud, las personas en Bolivia empiezan a fumar desde los 12 años. Indirectamente afecta a toda la población boliviana. Muchas veces usted va al estadio, fuma el que está al lado, somos los afectados. Generalmente está con usted, con su niño, con su hijo. Bueno, el niño también es afectado. El respeto a los derechos a la niñez, a la vida, a la salud, a la integridad física y mental. Más temprano.